cuéntame. Bueno, lo que pasó con este muchacho fue que ellos salieron el sábado a buscar un dinero a una tía de él, y en eso, como a las 2 de la tarde o algo así, lo interceptó la policía, y sin a mediar palabras, lo entraron a golpe. Luego hasta más dice que lo entraron al matadero de ahí de Puente de Bijao, lo trancaron ahí como si fuera un animal, y le dieron golpes de maldad. Entonces, muchachos, ha tenido que hacer 2 pares de operaciones aquí de emergencia, de muerte. Oye, por los golpes que se dice que le dieron ellos. ¿Supuestamente lo detuvieron? Eso es lo que no sabemos por qué. Eso es lo que no sabemos por cuáles las razones. No caigan nada, no caigan drogas, no caigan nada en la mano, no caigan nada, absolutamente. Entonces, ¿por qué tenían que cogerlo y darle golpes, maltratarlo? Y después que llegaron al cuartel, volvieron y lo castigaron, y le dieron golpes, hasta con un cuchillo le dieron golpes también. Esos golpes de ahí fue mijagado, que lo mijagaron ese muchacho, un muchachito jovencito de 20 años. ¿Cómo se llama? Que da pena. José Manuel Paulino. ¿Y dónde vive? Ellos viven ahí en el Puente de Bijao. Sí, pero la mamá de ellos no son de aquí, son de Bonao. Pero nosotros los criamos que, como un hijo, el papá que está ahí. ¿A qué se dedica? Él trabaja, trabero de gallo. Okay. Sí, trabaja con un muchacho llamado Natanael. Que por lo menos lo estábamos esperando, que dijimos que viniera para que identificara que sí, que trabaja, entre ellos trabaja y tiene familia también. ¿Qué usted pide a la justicia? A la justicia yo pediría que si hay que hacer algo, que hagan justicia para que no se suceda otro, porque están haciendo cosas demasiado de malas. Una gente esté preso, detenido, si no tiene ningún delito y está preso, ya está preso. ¿Por qué lo van a castigar? ¿Por qué le van a dar golpe? Es un hijo de ellos, no tienen hijo ellos, no tienen madre. Tiene que ser que no tengan madre, una gente que agarre una gente joven y sin amediar palabras, usted le entra a golpe. Porque usted anda en una patrulla. No, eso no. El jefe de patrulla tiene que respetarlo. Lo que andan con él tiene que respetar. Y hacen lo que él diga. Y si sucede algo, sucede porque ellos aceptan que lo hagan. ¿Tiene usted de conocimiento cuáles fueron los policías? Bueno, yo no lo he visto, no lo conozco, pero. Como yo dije que se llamaba Chelo. Chelo. Ese era el jefe de patrulla. El jefe de patrulla, Chelo. Que yo no lo conozco, porque si yo que lo conozco, estoy hablando mentira. Digo lo que ha dicho otro, que lo decían, porque había uno de esos muchachos que hasta más le dice, pero fulano, tú me conoces, ¿por qué tú me vas a llevar? Yo soy el hijo de que suelta los gallos en la gallera de Lolo, en el puente de Bijao. ¿Y por qué tú me vas? ¿Y por qué tú me vas a llevar? Le digo, no, porque te voy a llevar. ¿Ustedes van a proceder judicialmente? Bueno, sí, posiblemente si el caso se agrava más, sí tendremos que hacerlo. Porque si el muchacho se sana, bueno, está bien, pero si se agravea la cosa, va y se muere de emergencia, el caso es de emergencia. Claro. Usted lo ha ido a presenciarlo.